No, Rotary, como todos sabemos, es una institución que se encuentra a nivel mundial, es gente profesional y gente comprometida con colaborar con la comunidad. Y bueno, hace 7 años surgió la idea por parte del Club Rotary de Ranelag, de los Rotarios locales, realizar una carrera para fomentar lo que es la actividad física en la comunidad, de los jóvenes. Ellos trabajan mucho con los chicos en las escuelas, en la secundaria, tratando de becarlos, dándole una mano a todos los chicos que se destacan de alguna manera a nivel educativo. Y bueno, ya estamos en la 7ª edición palpitando lo que va a ser un éxito por lo que es la convocatoria, el clima, el circuito que tiene la ciudad de Ranelag. Y bueno, uno de los objetivos era, como te decía, fomentar la actividad física y en parte también recaudar fondos a través de las inscripciones y los patrocinadores que acompañan esta carrera. Financiar todas las obras que ellos desarrollan a lo largo del año. Esta es la 7ª temporada que realizamos este evento, que es uno de los más importantes para nosotros en el año, porque representa un gran trabajo en conjunto. Si bien Atletas por Atletas propone la organización para ejecutar el evento, nosotros trabajamos con los sponsors que nos permiten de alguna manera juntar algún dinero que después hacemos donaciones. La carrera hoy en día ya está prácticamente instalada en lo que es el calendario atlético nacional. Hemos tenido corredores de altísimo nivel en las ediciones anteriores y hoy no va a ser la excepción, lo que le da un espectáculo a lo que es la ciudad de Berazategui muy importante, ¿no? La gente ya en septiembre espera la carrera de Rotary y para eso, y para nosotros es una satisfacción muy grande. Por suerte contamos con el apoyo del municipio de Berazategui, de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Local, que es muy importantísimo para llevar esto adelante. Si hay algo que se destaca en esta carrera, que es Rotary Club, es la seguridad y cómo se contiene a los corredores a lo largo, en la previa, a lo largo del circuito y posteriormente.